Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2. Y en el anterior capítulo ya hemos completado las misiones tanto de sí para un Digimon de la especie insecto planta como para Digimon oscuros. Solo nos queda el de la especie de Digimon bestia y la misión de la unión. Este es el centro de recepción donde nos ocupamos de las misiones solicitadas por Digimon bestia, y el que atiende es Wergalumon. Y la petición es el material del zapato rojo, que lo vamos a hacer. Y sí, estará justamente al frente de las misiones del centro oscuro. Hola Janet, trabajo haciendo zapatos rojos, pero me he quedado sin corteza y pintura al óleo. Y he oído que se puede conseguir en la montaña Ingreso. Es demasiado peligroso para mí, así que quiero que la consigas. Tú consigas la corteza y la pintura del óleo para mí. Adelante, así es. Nos vemos en el minimapa. Ya estamos de vuelta. Y sí, voy haciendo cortes para no comer el camino una y otra vez. Así que es mejor. Y sí, tenemos nuevo territorio que explorar, que es el Monte Ingreso, donde encontraremos Digimon Dragón, Bestia, Pájaro y Máquina. ¿Listos o no? ¡Allá vamos! Vamos a mirar si hay algo que explorar. Por cada bifurcación hay que mirar, para así saber cuál es el camino correcto. Y tenemos a Mono Dramón, el Digimon de la especie Dragón. Dragón o dinosaurio, porque no solo son dragones, sino que en su mayoría también hay dinosaurios. Ya casi aumenta a nivel Betamon. Conseguimos experiencia dragón. Aquí hay un cofre. Y no voy a escatimar en... No voy a dudar en conseguirlo. Si hay cofres, no los dudaré. Aquí hay un mensaje de un Digimon que está en la Digigraph, que está en la pantalla superior. En la layout dejé que la pantalla superior sea más pequeña que la pantalla inferior, porque hay más acción en la pantalla inferior, en el gameplay. En el resto, en la pantalla superior solamente están las actividades de los Digimon de la granja y todo eso. Voy a mirar cuál es el progreso. Agumon a nivel 12, Kokomon a nivel 12, Capuimon al nivel 11, ya está el máximo. Y Tanemon, que es una Palmon, al nivel 11. Sí, por fuera, ya antes de ir a la misión, me puse a evolucionar algunos Digimon. Y sí, todos hicieron muy bien. El pequeño hallazgo fue... lo hizo Capuimon. Me imagino que es por el... que del dinero o algo por el estilo. Y sí, cabe destacar que... tanto Mascaugamon como Lunamon, como Luna, como Clocomon, van a estar permanentes en el equipo. Noche de Luna. Voy a enfocarme a Hawkmon. Este fue uno de los Digimon que apareció en el Digimon Adventure 2, Zero 2. Donde aparecía lo de los DigiX y todo eso, y la Digievolución DNA.
Algunos de los Digimon han aparecido en las temporadas de cierto de anime, en algunas temporadas. Sin duda algunas en las que he disfrutado. Locomon al nivel 23 y Betamon al nivel 20. Voy a mirar por si acaso. Ya están listos para digievolucionar. Genial. Lego ya está listo para digievolucionar desde hace rato. No, y no me había dado cuenta. Listo. De un Agumon de Legos a Lego digievoluciona a Mecha Norimon. Sí, de un Agumon de Legos a un Mecha. Las digievoluciones pueden llegar a ser interesantes, ¿no creen? Nuevo rasgo obtenido. Ah, no he mirado los rasgos de los demás. Bueno, ya dejará de ser un Lego. Vamos a ponerle Mecha. Sí, porque mire por donde se mire, es un Mecha. Wow, tenemos a Tiramón. Y sí, que necesita la experiencia oscura. Axtianomon. Tianomon.exe. Bueno, el bronce plate se lo colocaré a alguien más. Vamos a ver. Magaugamon tiene, ya está entero. Sí, un bronce plate para Clocomon. Aumentará las defensas. Vamos a mirar el resto. Todavía falta. Necesitaría entrenar espíritu. Un nivel más y ya. Y ahora sí. Sigamos la aventura. Ya tenemos un mecha. Bueno. Podría intentarlo. Colocar al mecha en el equipo. Sí, ¿por qué no? Ya van tres Digimon campeones. Ahora sí, ya vamos a seguir. Vamos a ver. Hay un solo camino, así que no es necesario. Llegó el momento de ver al mecha en acción. Ah, lástima que no puede atacar a Hawkmon con su ataque más poderoso. Entonces vamos a atacarle con el segundo ataque más poderoso que tiene. Que igual acá le da un golpe de gracia. Ah, no miré que nos dejó. Aquí hay un cofre. Donde hay cofres, ahí los pillo. Aunque ciertos cofres los pillé por fuera de cámara, pero eso ya es otra historia. Vamos a mirar el cofre. Tenemos pintura al óleo. Y no solamente nos queda conseguir la corteza. Puede que se me haya olvidado algunos caminos. Pero pueda que me acuerde de algunos. En la Digigranja el único Digimon en entrenamiento es Capulimón. Por ahora. Ah, y ya tenemos la corteza. Y ahora sí, volvamos a donde está Arma de Yomón. Listo, ahora sí, estamos frente a Arma de Yomón. Hola, Jonathan. Me conseguiste la corteza y la pintura al óleo. Bien, gracias. Ahora puedo hacer zapatos rojos. Todos serán felices. Ahora consigue tu recompensa en el centro oscuro. Como que Arma de Yomón es un zapatero, por lo que veo. Y ahora sí, vamos a hablar con Wergarurmon para que nos dé las recompensas correspondientes.
una cuchilla no, de novatos. Y vamos, vamos a, no creo que Mecha pueda tenerla. Así que vamos a, ups, dije, vamos con los objetos. Vamos a darle la cuchilla de novato a Luna. Y ahora sí. Antes de ir con Piedmont, voy a ir al Digicoliseo. Así que nos vemos allá. Ahí fue donde, si mal no me equivoco, quieres hacer el examen de ascenso para convertirte en Tamer de bronce. El precio es 500 bits. Vamos. Muy bien, registraré tu nombre entonces. Dirígete a la sala de espera cuando estés listo. Sí. Este es el que no, con el que canjeamos algunos objetos mediante contraseña, así que no lo voy a hacer de momento. Valkyrimon. Y ahí habla con el de, ahí es el que da la recompensa por el ascenso. Y este es el que da la recompensa por los puntos Tamer. Y nos darán precisamente un billar, 150. Listo, vamos a hablar, vamos a ver. Sí. Todavía no tenemos los puntos suficientes para conseguir otro premio. Y ahora sí, ya tenemos todo listo. ¿Listos o no? Allá vamos. Sí. Ah, casi le doy a no, no aún. Pues bien, pues entonces, buena suerte. Y sí, no es como la batalla que tuvimos contra Ko en el, a principios del juego, sino que va a ser una prueba de ascenso. Nos enfrentaremos a los Tamer Bronze, a un Tamer Bronce para conseguir el ascenso a Tamer Bronce. Soy Nicole, un Tamer Bronce desde hace poco. Soy bueno para supervisarte. ¿Qué opinas? Bueno, haré lo mejor posible. ¿Entiendes las reglas? Solo tienes que vencerme. Pues serás, después serás promovido a bronce. ¡Venga! ¡Preparaos ya! ¡Vamos! ¡Que comience la prueba! Una vez que ya hemos conseguido el rango bronce, de Tamer bronce, ya podemos reclutar a los Digimon de etapa campeón más fácilmente. Parece que Mecha no va a usar su ataque más fuerte de momento, por la posición de los Digimon, de Chandramon y de Magnamon. Chandramon me imagino que se consigue con Wormon usando el Digihuevo de valor, y Magnamon con el de los milagros. Es Bimon con el Digihuevo de los milagros. La ventisca no congela, sino que le baja la velocidad. Vamos a usar el mini metal. Por el momento Mecha es el más débil del grupo. Ya sea por el, quizás sea por el nivel. Sí. Es posible que sea por el nivel. Si está dormido, bueno, no creo que sirva mucho porque igual recibe el golpe. Voy a ir a curar a Mecha por seguridad. Puede que Mecha no aguante sus ataques. Fue muy sabio en mi parte poder usar el turno de Mas Gaugamon para curar a Mecha. Ya que Chandramon está dormido, voy a hacerle focus a Magnamon. Aunque Mas Gaugamon lo despierte, pero bueno. Y posiblemente despierte a Magnamon si queda dormido por la noche de luna. Esos Digimon sí que son fuertes, lo cual hace que la prueba difícil, lo cual vale la pena.
porque si no, cualquiera podría conseguir el ascenso a bronce. A Tamer de bronce. Bueno, ya se despertó Chandramon, así que bueno, no pasa nada. Vamos a usar para curar completamente a Mecha, al Mecha. Mejor voy a usar al Mecha para curar al resto, al grupo. Sé que me estoy gastando primero los de 300, pero por el momento es necesario. Ya Chandramon pueda que vaya a caer en ese turno, como pueda que no, y dejando solo a Magnamon. Magnamon por lo visto sí que tiene una gran resistencia. Sí, sé que estamos muy lejos del nivel, pero por lo menos los vencimos. Quizás no sea solo el nivel, sino la etapa de Digivolución. Por obvias razones, tres Digimon de etapa campeón pueden más que varios novatos. Aunque dependiendo también de sus estadísticas y todo eso. Mejor me pongo a gastar, usar el turno del Mecha para usar de llegar de 150. A esas alturas no me sirve de nada guardarlos. Garra Ciclón. A ver si lo aguanta. Mecha es el Digimon con menos resistencia en el grupo. Yo pues, dejo algunos Digimon, ya sean o de nivel inferior o de etapa inferior, en la reserva. Aunque debería ser al revés, pero bueno. Voy a usar ese turno para curar. Bueno, al menos voy gastando los DigiArt 750, que acumulados ya no me serviría de nada en el futuro. Y por lo visto, Mecha es el que necesita curarse más que el resto del grupo, ya que recibe mucho daño. A ver si con eso acabamos con Magnamon. Solo por gastar objetos. Que para eso están. Para gastarte. Pienso dejar la misión de la unión para el próximo capítulo. Aunque ahora que lo pienso, podría haberlo dejado también para el próximo capítulo, pero bueno. Listo, ya hemos conseguido vencer a los Digimon. Y listo, ya Betamon ya está al máximo. Ganador, Jonar. Oh, he perdido. No creo que sea un buen supervisor de esta prueba. Eres fuerte, felicidades. ¿Qué va? Si me diste una buena pelea. Tenemos el mismo rango ahora, así que debemos trabajar duro. Ok. Y conseguimos el rango de bronce. Subiste de nivel de Tamer. Bien hecho, Jonar. Hay que hacer un poco de papeleo. Así que firma aquí. Gracias. Buena suerte. Sí. Ese papeleo. Y ahora vamos a hablar con Bantioliomon. Y nos da una recompensa. Y nos conseguimos 5000 bits. Y vamos a dejarlo por aquí.
y otro día. Y aquí es cuando vamos a dejar el video. Si les gustó, no duden en darle un digilike, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!